Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Yo estoy muerto de la alergia. Pero tenemos pedazo de mini de insomnio miniatura. Baba ya. El busto es una pasada. Tenemos además muchísimas ganas de tenerlo. Bueno, y muchos ya lo sabéis, yo he pintado por placer los microbustos que tienen de Little Bones, de Babadook, de Dunwich, todo esto lo he pintado y aparte los colecciono todos, es decir, que no es broma, tengo todo esto por pintar todavía. Que son una pasada, de verdad. De hecho, mira, así podéis comparar el tamaño de uno y de otro. Son una pasada. Muy buenas tardes, Carlitos, ¿qué tal? Yo soy Imperial Exposición. Aquí estamos ahora. Y nada, si me veis la voz tomadilla, lo siento mucho. Ya he dicho, tengo muchísima alergia y me cuesta un pelín hablar. Pero bueno, vamos a ver que se haga todo perfecto hoy. Vamos a trabajar a Baba Yaga con técnica mixta, ¿vale? Vamos a utilizar un poquito de aerógrafo y un poquito de pincel. El aerógrafo lo meteremos en las primeras capas base para integrar bien las luces de corte y todo eso. Y ya trabajaremos pincel para darle toda la textura que necesitamos. En este caso, bueno, voy a pasaros, por cierto, importante, la página web de Insomnia Miniatura y su Instagram, que le echéis un vistazo, porque además los bustos son una preciosidad. Son además esculpidos a mano, lo que es la base original, la figura donde se hacen. Y vaya, y son una pasada. Y por ejemplo, los microbustos, por ejemplo, tienen un precio irrisorio. Bueno, realmente todos los bustos tienen un precio de verdad súper competitivo y súper bueno. Voy a pasar aquí unos enlaces. Ahí estamos. Y vamos a empezar a darle caña. Va a empezar con la cara. En este caso, utilizaremos una base de amatista. De Amatis Blue. Utilizaremos después sucesivas luces con Blue Violet, con Brown Rose, con salmón, de red, con verdes. Vamos a hacer una especie de luces un poco místicas, ¿vale? Así, un poquito horrific. Y nada, vamos a empezar a dar la capa base con Blue Violet. Con Blue Violet, perdón, con Amatis Blue. Y al lío. En este caso le vamos a dar a pincel. Y vamos a cubrir prácticamente casi toda la piel, ¿vale? No le di aerógrafo porque quiero que quede bien saturada. Y como ya sabéis algunos, si no, pues lo digo, el aerógrafo desatura bastante en blanco los colores, lo blanquecino un pelín, ¿vale? Y quiero tener esta potencia de morado en la zona de sombra. Pues sin más, vamos a pintar todo la piel de morado. Ya tenemos esto por aquí. Así que ahora vamos a coger un poquito de verde menta. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer dos tonos. Voy a hacer un tono mezclándolo con el Blue Violet para sacar una especie de azul grisáceo. Y lo voy a mezclar con el Brown Rose para hacer otro grisáceo, pero más cárnico. Y vamos a empezar a mezclar e integrar tonos. Vale, el frente de la figura va a ser este de aquí. Voy a empezar a meter una luz así más fantasmagórica en el lado derecho y una más orgánica en el lado izquierdo, ¿vale? Y voy a hacer lo mismo con el otro tono.
Un poquito más de agua. Y hay que tener mucho cuidado aquí ahora mismo con la textura, ¿vale? Hay que ser muy suave en la transición de la piel con el morado y con los tonos azulados. Vale, esto por aquí. Vamos a invadir los planos que miran desde este frente. Voy integrando todo, muy poquito a poco, con mucha textura. Quiero meter mucha textura antes de meter el aerógrafo, ¿vale? Hemos dado una luz super guay ahora mismo con esto. Vale. Ahora sí vamos a coger un poquito el aerógrafo. Que lo tengo aquí preparado. Y voy a enseñaros cómo voy a hacer la dilución. En este caso yo utilizo el thinner de Dualexo, que me parece muy guay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 gotas de thinner. Vamos a meter 8 de pintura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de Blue Violet, ¿vale? Vamos aquí a mezclar un poquitín. Vamos a probar. ¿Cómo sale? Perfecto. Y vamos a potenciar la luz del lado, en su lado y con el lado izquierdo de ella, ¿vale? El lado derecho como lo vemos. Voy a disparar de arriba hacia abajo, ¿vale? Básicamente voy a disparar así, como lo estáis viendo vosotros ahora mismo. Perfecto. Vale. Voy a añadir un poquito más de thinner. 1, 2, 3, 4, 5 gotas. Y voy a añadir 2 gotas de verde menta. Y un poquito más de verde menta. Aquí. Voy a dar esos puntos. Voy a añadir más verde menta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y voy a añadir un chorreón de cine. Y otras 20 de cine, ¿vale? ¿Qué estoy haciendo? Estoy creando el tono hacia el verde. Quiero iluminarlo más. Quiero que resplandezca ahora. Quiero hacer un efecto glow. Aquí.
Aquí estamos. Y suficiente con este efecto. ¿Veis? Rápidamente, para ganar definición de nuevo, vamos a limpiar aquí un poquito. Y vamos a empezar a aclarar el tono. Para ello voy a coger un poquito de salmón. Y se lo voy a añadir a la mezcla que hice de brown rose con verde menta, ¿vale? Voy a empezar a marcar bien los planos. ¿Veis? Vamos a hacer aquí una luz muy potente, empezando a marcar bien esas arrugas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a añadir un poquito de Dead Red al tono y un poquito de amarillo hielo. Con ello quiero acercar con el DR un tono más orgánico y con el amarillo hielo desaturarlo de nuevo, pero manteniendo un pelín más de rojez. La zona baja de las cejas. Sí. Los bustos, además es que me encanta pintar bustos, ya te digo. Son una pasada. Y son muy agradecidos, además. Cuando le metes un pelín de luces direccionales, lo tienes ya medio volado. Por eso me encanta este tamaño de busto. Muchas gracias, Guille. Vamos a poner aquí también esta luz. Un pelín central. Dejamos aquí una sombra al lado. Ambos lados, ¿vale? Para sacar la frente. Vamos a empezar a iluminar ya las luces un poquito más potentes. Y voy a coger Sunny Skin Tone, ¿vale? Paleta. A la mezcla aquí centralmente, recordamos que era brown rose con un poquito de verde menta, con un poquito de red, con un poquito de amarillo hielo, ¿vale? Ahora voy a añadirle, no se ve, aquí, Sun Skin Tone, para hacer un pelín amarillento el tono, ¿vale? Antes de meter luces máximas me gusta amarillear los tonos, ¿vale? ¿Por qué? Porque el amarillo es el color más cálido, más luminoso, incluso más que el blanco. Entonces, si yo potencio con amarillo, las luces, las casi últimas luces, voy a ganar mucha saturación y voy a ganar mucho contraste después. Añado de nuevo Sunny Skin Tone y añado Ivory. Vamos a ver aquí cobertura. Vale. Vuelvo a saturar. Yo ahora desaturo muchísimo, ¿vale? Vamos a pintar luces finales. Voy buscando ya las zonas que miran directamente hacia la luz, ¿vale?
Eso por aquí. Y vamos a iluminar también un poquito más esta parte, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer para ello? Vamos a coger el primer gris que hicimos, que era, recordamos que era el Amatis Blue con un poquito de verde menta y un poquito de brown rose. Le añadimos más verde menta. Ahora con este tono vamos a trabajar como el otro lado, ganando un poco la definición. Tenemos el contraste, pero tenemos que ganar un poquito de definición todavía, ¿vale? Jugar con los volúmenes un poquito. Un poquito de verde menta. Y listo. Cara terminada. Bueno, piel terminada.